is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. Adoración se trata de yo decido amarte porque tú me amaste primero. The whole world. Todo el mundo. Needs to know. Todo el mundo necesita saber. The Jewish Messiah. Que el judío, el Mesías judío. Came for salvation. Vino para salvación. For Israel. Para Israel. And all the nations. Y para todas las naciones. Come to the altar. Do you have faith? Y luego venimos y le decimos, y le preguntamos, ¿tiene fe? Yes, I have very much faith. Y ellos te dicen, sí, yo tengo mucha fe. How much you believe God? ¿Cuánto usted cree en Dios? 100%. Y ellos te dicen 100%. It's only coming in the mouth. Y solamente sale de sus not labios. Coming from the heart. Pero no viene del corazón. And you want God to do a miracle. Y usted ahí inclusive quiere que Dios le haga un milagro. You cannot get a miracle. No va a poder obtener el milagro. Our faith is not on God. Nuestra fe no, va, no está en Dios. In our heart, 100%. 100% of our heart should be filled with God. En el 100% de nuestros corazones, nuestras vidas tienen que estar llenas de Dios. We need to be God conscious rather than problem conscious. Tenemos que ser conscientes de Dios y no estar conscientes de nuestros problemas. Be God conscious, not devil conscious. Consciente de nuestro problema, de Dios y no de nuestras cuentas. I know there are problems. Yo sé que existen problemas. I know there is difficulty. Yo sé que hay dificultades. Who is not having problem? ¿Quién no tiene problemas, por ejemplo? Anybody in this room doesn't have problems? ¿Hay alguien en este lugar que no tiene un desafío? I have a problem standing here also. Yo tengo un problema, un desafío estando parado aquí en este lugar. I am having jet lag. Yo estoy en jet lag. Oh, que tiene problemas de reloj biológico. I want a nice bed to go and sleep now. Yo quisiera realmente tener una bonita cama e irme a dormir. So that's my problem. Ese es el problema que yo estoy teniendo ahora mismo. Everybody has a problem. Todos tenemos problemas. Can you live according to what your mind says? ¿Puede usted vivir de acuerdo a lo que su mente le dice? We need to be God conscious. Tenemos que ser conscientes de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Not only on Sunday, no tan solo el domingo. Every day of our life. Cada día de nuestras vidas. Every moment of our life. Cada momento de nuestras vidas. Then God will use us. Ahí es donde Dios nos puede usar. Then God will help us to come out of our situation. Ahí es donde Dios nos va a ayudar a salir de nuestra situación. It's not that we don't have troubles. It's not that we know we will not have problems. We will definitely have. Y no es que nosotros no tengamos problemas, porque definitivamente vamos a tener desafíos. But the thing is, what kind of conscience do we have? Pero el asunto es qué tipo de conciencia tenemos. The more you think about something, the more you become like that. Lo más tú piensas acerca de ese problema, más te vas a volver como ese problema. The more you think about God, the more you become like God. Más tú piensas acerca de Dios, más tú te conviertes como Dios. The more you think about a thief, you become a thief. Más tú piensas acerca de ese ladrón, te vas a convertir como ese ladrón. The more you think about a liar, you become a liar. Más tú piensas acerca de ese mentiroso, te vas a convertir como ese mentiroso. The more you are with a man who talks about faith, you become a faith man. Más tú hablas con un hombre que es un hombre de fe, te vas a convertir en un hombre de fe también. Tenemos que tomar decisiones de con quién vamos a pasar más tiempo en nuestras vidas. My church, you know, pastor is making this announcement Monday, this meeting, Tuesday, this meeting, Thursday, this meeting, Saturday, this meeting, Sunday, this meeting. Hay personas en mi iglesia que están diciendo, el pastor está haciendo anuncios para los servicios el lunes, el martes, el miércoles. He does not, pastor doesn't have a job. Pastor does not have a job. Y ellos y dicen lo siguiente. Bueno, so es que el pastor no to his home. Es que el pastor no tiene un trabajo, por eso he's que everybody to his church. Él quiere que todo el mundo vaya a su iglesia, a su casa, porque él no tiene un trabajo. Dicen algunas personas. I have a family. Y yo digo, yo tengo una familia. I have a home. Tengo una casa. I have a job. Tengo un trabajo. You cannot come. You cannot give 1 hour to the Lord in the week. Usted no le puede dar una hora a Dios en la semana. Le gusta venir solamente el domingo a la iglesia. Rest of the week you are busy. Y durante la semana usted está ocupado. You don't like to take the call. Ni siquiera usted llama por teléfono. And you want God to give you 100 million. Usted quiere inclusive que Dios le dé 100 millones. And we are expecting God to give us a better job, better home, everything you want better. Esperamos que todo queremos todo mejor casa, mejor trabajo, todo lo queremos mejor. We are not fulfilling God's will also.
No estamos cumpliendo tampoco la voluntad de Dios. We don't have the faith also. Tampoco no tenemos esa fe. No faith, we are like an ordinary any other citizen. No tenemos fe, nos convertimos en como en cualquier ciudadano ahí en la calle. And how God will do a miracle for us. Entonces, ¿cómo es que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas? It is time for us to at least change something. Es tiempo para al menos cambiar algo en nuestras vidas. You know, change little bit. Cambiar alguito. The world is changing. El mundo está cambiando. You know, when there was an earthquake in Japan, you know, the degree of the earth has changed. 22 degrees has been changed. Cuando hubo el terremoto en Japón, los grados de la tierra cambió como unos 22 grados. The world is changing. El mundo está cambiando. How many of you know John Pope in the Rome? He has changed. ¿Cuántos saben que el Papa en Roma cambió también? He has stepped down. El otro Papa salió de su posición. I think God is shaking the world at this moment. Yo creo que Dios está removiendo el mundo en este tiempo. Because the whole week I was staying in Hilton, Orlando. Toda la semana que pasó estuve quedándome en el hotel de Hilton. And I went into the lift, elevator. Entré al elevador. And there were a lot of people in the room. Había, a lot of people in the elevator. Hubo mucha gente. Entré al elevador y había mucha gente en el elevador. Press 3. Y dijeron, aprieta 3. Plus 7. 7. I said, press 13. Y yo dije, aprieta 13. And they're searching, where is 13? There is no 13. Y en esos elevadores no hay número 13. En los elevadores no hay número 13. It has 12 and it has 14. Tiene el piso 12 y luego salta el número 14. And there is no 13 in the elevator. Y no hay número 13 en los elevadores. Because America is afraid of the number 13. Porque América tiene temor del número 13. But it's living in the year 2013. Pero estamos viviendo en el año 2013. You eliminate 13 in the elevator. Usted elimina el 13 en el ascensor. And why are you living on the earth in the year 13? ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la Tierra en el año 2013? Can you go and live elsewhere? It's not possible. No es posible eso. So man is so foolish. Entonces el hombre es muy tonto. He doesn't know what he is doing. No sabe lo que está haciendo. We think we are very smart. Pensamos muchas veces que somos muy inteligentes. But we are so foolish. Pero somos muy tontos. And the lady was searching. There is no 13. Y la dama estaba buscando ahí y no había encontrado el número 13. But it's 13th floor, but they call it as 14. It's 13th floor, but they call it as 14. Les llaman el número 13, pero es realmente el número 14. How many of you pero es 14. How many of you are able to understand me? ¿Cuántos me han podido entender? We are in a period of shift. Estamos en un estamos en un cambio. A change. Estamos en un cambio. A change. Estamos en un cambio. I don't know what kind of change. Sabemos qué tipo de cambio. But I believe some change is happening somewhere. Hay algunos cambios que están pasando en algunos lugares. If you believe that change is going to happen to you. Si usted cree que cambios van a pasar a su vida. Okay, let's go to the second portion, second part. Venga a la segunda porción, la segunda parte. What did Abigail give next to David? ¿Qué es lo que Abigail hizo con David? She gave two skins of wine to him. Le dio dos odres de vino. She brought two skins full of wine. Ella le dio dos odres de vino. Like you carry the bottles, those days they were carrying the wine skin. Como esas botellas que estaban cargando los odres de vino. Two skins full of wine. Dos odres llenos de vino. Okay, what does wine talk about? ¿De qué es lo que habla el vino? It talks about love. Habla acerca del amor. Yes. Amen. So I would like to compare the two skins of wine to two things in the New Testament. Yo me gustaría comparar estas dos odres de vino con otras dos cosas en el Nuevo Testamento. It can be compared to the two biggest commandments that Jesus gave to us. Podemos comparar con los dos grandes mandamientos que Jesús nos entregó. Love. El amor. Love. El amor. Love God. Ama a Dios. Love your neighbor. Y ama a tu vecino. Two wine skins. Dos odres de vino. Love your God. Ama a tu Dios. And love your neighbor. Y ama a tu vecino. How much do I love my God? ¿Cuánto yo es que amo a mi Dios? I cannot stop one single habit. No puedo parar un pequeño hábito. How do I love my God? ¿Cómo es que yo amo a mi Dios? You know, some people say, oh, I cannot stop eating candies, you know, the cookies. I can stop anything. I cannot handle cookies. Y algunas personas dicen, oh, yo no puedo parar de ese hábito de comer dulces, chocolatitos, galletitas. And they are diabetic. Y son diabéticos para colmo. How much do we love God? ¿Cuánto amamos a Dios? How much are we really truly loving God? ¿Cuánto realmente estamos amando a Dios? If we really love him, we will follow
follow him. Y si realmente lo amáramos, lo estuviéramos siguiendo. We are not willing to follow the Lord. No estamos dispuestos a seguir al Señor. People, in my church, there are 13 language people coming. En mi iglesia hay 13 idiomas que se hablan en mi iglesia. So everybody comes from different you know, background. Hay personas que vienen de diferentes lugares. In India, every state has its own language. En India, cada estado tiene su propio idioma. And different language people come to the church. Y personas de diferentes idiomas vienen a nuestra iglesia. Every state has their own culture. Cada estado tiene su propia cultura. And to talk to different people, we need to have different mindset. Y para hablar con diferentes personas tenemos que tener diferentes paradigmas, maneras de pensar. Now I'm speaking to the Spanish community. No, ahora estoy hablando a la comunidad hispana. And suddenly a Jewish guy comes. I have to speak to, you know, like the Jewish guy. Ahora viene un hombre judío. Tengo que hablar como al hombre judío. And then a German comes. Y cuando viene el alemán. So every state has its own language, own culture. Cada estado tiene su propio idioma y su propia cultura. One common problem with everybody is they are not able to love the Lord truly. Y un problema común que todos tienen es que no pueden amar al Señor con todo su corazón. How much do you love? ¿Cuánto usted ama? I will, you know, remove my heart and give it to God. Removeré mi corazón y se lo daré a Dios. But they say. Pero lo dicen. They say that. Lo dicen. But is it practically, are they able to do it? Prácticamente están dispuestos a hacerlo, literalmente. They're not able to do it. No lo van a hacer. They're not able to come to the church in time. Ni siquiera pueden venir a la iglesia a tiempo. They're not able to pray honestly, sincerely. No pueden orar honestamente. And they say, I love the Lord. Y inclusive dicen, yo amo al Señor. How do we, when they go to cinema? Cuando van al cine, por ejemplo. When they go to the airport. Cuando van al aeropuerto. When they go to a train station. Cuando van a las estaciones del tren. When they go to the job. Cuando van a sus trabajos. How much do they honor all these things? ¿Cuántos honran a Dios en eso? Honor so much. Lo honran tanto. I don't know why they don't honor God. Y entonces honran tanto pero no honran a Dios. You don't love God. Usted no ama a Dios. And you say, I love God. Y usted inclusive dice, yo amo a Dios. When you love your girlfriend, cuando usted ama a su novia, when you love your boyfriend, cuando usted ama a su novio, they tell you to come 12:30 for lunch. Él o ella te invita a las 12:30 al lunch. And you go there 12 o'clock. Y usted se aparece a la cita a las 12 del día. If you're not married, you go there 10 o'clock. Y si usted no está casado, se va a las 10 de la mañana. If you're married, maybe you still, you know, go 12:30, maybe 1 o'clock. Y si usted está casado, quizás llega a las 12:30 o a la 1 de la tarde. But if you're not married, you will be in trouble. Pero si usted no está casado, está en problemas. But what I'm trying to say here is, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir you aquí? You give so much of respect and honor for the worldly man. Usted entrega tanto respeto y honor por el hombre del mundo. You say, I love you. Usted le dice al hombre del mundo, yo te amo. And the man says, you know, you don't love me. Y el hombre te responde, tú no me amas. The girl says to the boy, you know, you don't love me really. Y la mujer le responde al hombre, tú no me amas. No, I really love you. Y el hombre le dice, no, yo How te much amo. You love me? ¿Cuánto tú me amas? Le dice. You come late all the time like this? ¿Tú vienes tarde todo el tiempo así? You don't buy me what I ask you to buy? ¿No me compras lo que te digo que me compres? You have money to buy your iPhone? ¿Tienes solamente dinero para comprar tu iPhone? You have money to buy your iPad? ¿Tienes dinero para comprar tu iPad? And you don't buy me anything. Y ni siquiera me compras nada. And you treat me like a second class citizen. Y me tratas como ciudadano segunda clase. This is what is happening in our everyday life. Eso es lo que sucede en nuestras vidas diarias. And when it comes to God, we say, "Oh God, I truly love you." Oh, y cuando venimos a Dios le decimos, "Dios, yo te amo." I pity God. Yo le tengo lástima. Dios, ten lástima de mí, ¿no? I pity God because I feel sorry for God. O nosotros le decimos, oh, yo tengo lástima de Dios. Because he has to bear with all of us. Porque él tiene. Él tiene que tratar con todos nosotros. See, we are so mean and so bad. Somos tan molestos y tan amargos con Dios. But still he loves us. Y aún inclusive él nos ama. Don't you have compassion on him? ¿No tiene compasión usted de Dios? How much compassion he has shown you and me? ¿Cuánta compasión él nos ha mostrado a usted y a mí? How much do we love him? ¿Cuánto nosotros le amamos? I think it is time for us to seriously love him. Es realmente tiempo para seriamente amar a Dios. And we tell him, God, remember me. Y inclusive le decimos, Dios, acuérdate de mí. Why should he remember you? You are not honoring him. ¿Por qué te debería recordar si tú no lo estás honrando? Why should he remember you? You are not truly loving him. Si, ¿por qué te debería recordar si tú realmente no lo estás amando? And the second commandment goes, love your neighbor. Y el segundo mandamiento habla de amar a tu vecino, a tu hermano. And I can go on.
I can go on and on. Y puedo ir ir adelante en esto. And in my church a lot of things happen like this. En mi iglesia muchas cosas de estas pasan. Because we need to leave our footwear outside, they come and sit inside, right? On the floor. Tenemos que venir y sentarnos en el piso. And dejar los zapatos afuera y sentarnos en el piso. When they go out, somebody will steal their slipper, shoes. Y cuando salimos afuera y alguien se robó las sandalias o los zapatos. Inside they are very holy. Y decimos somos muy santos. The moment somebody says your shoe is gone. En el momento que alguien te dice tus zapatos se han robado, nos ponemos de esa manera. They become the rowdy. Nos convertimos en un pandillero o nos molestamos mucho. Somebody stole the New Testament one day. Alguien robó el Nuevo Testamento una vez. That New Testament is Gideon's free New Testament. El Nuevo Testamento de Gedeón, gratis. And they went outside and they were speaking all the languages of the world. Y fueron afuera y estuvieron hablando todos los idiomas. And they were scolding that person who stole that New Testament. Y estaban hablando mal de la persona que había robado el Nuevo Testamento. Somebody lost a New Testament in the church. Alguien perdió un Nuevo Testamento en la iglesia. When they came back to the seat, it is not there. Cuando regresaron a la iglesia no estaba ahí. And they were scolding them inside the church. Y lo están llevando dentro de la iglesia. The fellow who stole my New Testament, his hand will become paralyzed. Y este hermano robó mi Nuevo Testamento y se va a paralizar. Ordeno que se paralice. How do you love your neighbor? ¿Cómo es que usted ama a su vecino? Because somebody takes your New Testament, you will curse them. Porque alguien se llevó tu Nuevo Testamento, usted lo va a maldecir. And how do you love God? ¿Cómo usted ama a Dios? What did Jesus tell? ¿Qué es lo que Jesús nos dice? What did he tell? ¿Qué es lo que Jesús dijo? He said, love your neighbor. Ama a tu vecino. So it's very easy, right? Muy fácil, tu prójimo. Very easy. Es muy fácil. Very easy. Muy fácil. How easy? ¿Cuán fácil? How easy? ¿Cuán fácil? If we are unable to love our own family. Si no podemos amar ni siquiera a nuestra propia familia, how can you love your enemy? ¿Cómo tú vas a poder amar a tu enemigo? How can you love your neighbor? ¿Cómo tú vas a poder amar a tu prójimo? You cannot bear with your husband. Tú no puedes. You cannot bear with your husband. Tú no puedes aguantar a tu esposo. You cannot bear with your wife. Tú no puedes aguantar a tu esposa. You cannot bear with your parents. Ni siquiera puedes aguantar a tus padres. You cannot bear with your children. No puedes ni siquiera aguantar a tus hijos. How can you bear with God? ¿Cómo tú puedes aguantar al mismo Dios? How can you fulfill God's law? ¿Cómo podemos cumplir el amar a Dios? God told, fulfill this. Dios dijo, cumple este mandamiento. He said, Sunday, you fulfill this. Y él dijo, tú vas a cumplir este mandamiento. He didn't say to, He did not ask us to love our neighbor only on Sundays. El Señor no nos dijo que amáramos a nuestro prójimo no solamente los domingos. We have to love every day. Lo tenemos que amar todos los días. I see so many faces are getting angry with me. Yo veo que algunos rostros están enojando conmigo. I'm going to find my car. Voy a encontrar mi carro. How many of you are able to understand this evening? ¿Cuántos están bendecidos esta noche? We need to make true decision. Tenemos que hacer una decisión verdadera. Serious decision. Una decisión seria. Yeah, or else it's not going to happen. Or else God cannot remember us. De otra manera, Dios no nos va a poder recordar. Very hard. Muy duro. There were two ladies in my church. Habían dos damas en mi iglesia. And they were sharing the gospel. Estaban compartiendo el evangelio. In a hospital. Estaban compartiendo el evangelio en un hospital. And there was a person who was very sick, and the person got healed. Y hubo una persona que estaba muy enferma y Dios sanó a esta persona. And soon after, the relatives of the people came there. Y más adelante las damas, las the ladies that prayed for the yeah. people. Las personas que habían orado por esta persona se acercaron. Relative of the people who got healed. O las damas de la señora, las hermanas de la señora que había sido sanada. They came and saw that it was Christians who prayed. Y dijeron que habían sido unos cristianos que habían orado por ella. So they called a few of their friends. Very soon, in no less than 30 minutes, 100 people came there. Y en menos de media hora, ellos habían llamado a sus amigos y como 100 personas ya habían en el hospital. And in no time, the police came there. Luego de un tiempo corto, la policía apareció.
And the police came and inquired what happened. Y la policía vino y empezó a cuestionar qué había pasado. They said, you know, these people were sharing the gospel. Y ellos dijeron, bueno, estas damas estaban compartiendo el evangelio. They prayed for these ladies. Oraron por estas damas que estaban enfermas. And the sick woman was healed. Y la dama que estaba enferma fue sana. The doctors told this lady will die. Anytime. Y los doctores ya habían dicho que esta dama iba a morir en cualquier momento. There is no cure. No, que no iba a haber cura para ella. But these two ladies don't know to read and write. Y estas damas no. These two ladies don't know to read and write. Estas damas no saben cómo leer ni escribir. They are illiterates. Ellos no saben cómo leer y escribir. But God used them. Pero Dios las usó. But they prayed and God healed that. Dios oraron y Dios las usó. Very soon the police said, you know, the work these ladies did was really good. Los policías un momento dijeron, bueno, el trabajo de estas damas fue bueno. And the people who brought the police, they said, they took the police inside the room and they bribed the police. Estas personas que habían llamado a la policía cogieron a la policía y los metieron adentro de la policía para hablar con ellos. Y les ofrecieron dinero. And then the police came out. Y los policías salieron de la habitación. And then the police told these two ladies, oh no, what you did is really bad. Y luego cambiaron la historia y dijeron, bueno, lo que ustedes hicieron fue muy malo. Come with us. Vengan con nosotros. They took them in the jeep. Los pusieron en un vehículo, en un jeep. They went to the police station. Fueron a la estación de la policía. And the press people came. Y la prensa la prensa vino. They were taking the video of these ladies. Estaban tomando video de estas damas que habían orado. Reporters took report. Tomaron el reporte de la policía. And they are doing conversion. Y dijeron, están haciendo conversiones. And then about this happened in the morning, 9:00. Esto sucedió como a las 9 de la mañana. And after all these things happened, it was about 4:00. They called my home. Luego de haber pasado todo el tiempo, como a las 4 de la tarde, llamaron a mi casa. I was sitting with my parents talking something about the ministry. Estaba yo sentado con mis padres hablando algo acerca del ministerio. And this lady told, Pastor, I am stuck in the police station. This is what has happened. Y estas damas hablaron con mi papá y le dijeron, Pastor, esto es lo que ha sucedido. Estamos en la estación de la policía. And I did not know what to say. And I did not know what to tell these ladies. Y yo no sabía qué decirle a estas damas que habían llamado. And I sent a lawyer to the police station immediately. Envié a un abogado inmediatamente a la estación de la policía. And the police did not accept the lawyer's certificates or anything. Los policías no dejaron que el abogado entrara con su certificado. And the people in the outside the police station there were about 500 people standing. Y había fuera de la estación de la policía habían como 500 personas esperando. They said, if you are going to stay there and get them a bail, we are going to kill you. Ellos me dijeron, si tú las sacas, vamos a nosotros a matarte. And then they literally dragged the advocate, the lawyer from the police station and threw him outside. Literalmente arrancaron, lo arrastraron al abogado de la estación de la policía y lo sacaron fuera. And then these two ladies were taken to the house of the judge. Y estas dos damas estaban siendo llevadas a la casa de un juez. And the judge, the moment he saw these two ladies, this is what he said. En el momento que este juez vio estas dos damas, eso es lo que ella dijo. El juez dijo. You know what he said? If you keep converting all our Hindu people in this nation, then one day will come for us to see. If we have to see a Hindu person, then we will have to go to the museum to check Hindus. Él dijo, si ustedes continúan convirtiendo a todas las personas al cristianismo en un día no muy lejano, nosotros vamos a tener que ir al museo, ¿no? Al museo, a ver a todos los hindús, a todas las personas hindús. And that is what the judge said. Eso es lo que el juez dijo en ese momento. And he did not give them bail. Él no les dio fianza. And they went to the prison. Y luego estas hermanas las llevaron crying, a la prisión. They were crying. Estas hermanas estaban llorando. Illiterates. No sabían leer ni escribir. And they were asking them to put sign here, everywhere. Y les pedían que pudieran su firma aquí y aquí en todo. They don't know where they are doing anything. Ellos no sabían qué es lo que estaban haciendo. Finally, they went inside the prison. Finalmente dentro de la prisión. And there was a gang leader. Había un líder de una pandilla. Hey, why are you here? Y les preguntó, hey, ¿ustedes por qué están aquí? Why did you come here? ¿Por qué tú has entrado a la prisión? What wrong did you do? ¿Qué hiciste mal? These ladies told, you know, we did not do anything bad. We did something good, but they are
they have brought us here. Las damas le dijeron a este líder de la pandilla, no hemos hecho nada malo, esto es lo que hicimos, hicimos algo bueno y por eso es que nos han traído acá a la cárcel. And then the gang leader said, I am sick, why don't you pray for me? Y el líder de la pandilla dijo, yo estoy enfermo, ¿por qué tú no oras por mí? And these people are very sad. Y estas personas estaban muy tristes. And they are also sick. Y a la vez el pandillero es una persona muy triste y estaba enfermo. In the midst of their trouble, y en medio de todo este problema, in spite of their sickness, a pesar de su enfermedad, they prayed for this lady. Oraron por esta pandillera. The gang leader. Oraron por esta pandillera. And she was immediately healed. Y inmediatamente ella fue sana.